Hola mis amigos de YouTube, buen día, mi nombre es Jefferson Sánchez y hoy estamos en un nuevo video. Y el tema de hoy es los hospitales públicos en Guatemala. Como ustedes saben, acá en Guatemala hay muchos hospitales, los cuales son limpios, son grandes y hay doctores de a huevo que te atienden bien chilero. Ah, son pajas. En los hospitales de acá de Guatemala es una mierda. Tú llegas o vos llegas y lo primero que te dicen o te preguntan es ¿qué es lo que tiene? Y uno dice con cara de huevado, es que estoy enfermo. Y lo primero que le dicen a uno es, vaya, está bueno, espere. Buenas tardes. Disculpen, aquí es el consultorio del doctor Benito Carmelo del Toro. No, fíjate que este es el consultorio del tío Snorlix. Acá a la par está el consultorio del doctor Benito Carmelo del Toro. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, este es el consultorio del doctor Benito Carmelo del Toro. Hola muchachón, pase adelante. Sí, así es, yo soy el doctor Benito Carmelo del Toro, pase adelante. ¿Qué es lo que usted tiene? Es que me ardí unos chocos. Pero me duele el corazón, pero no es el corazón lo que me duele el estómago, pues siento un dolor en los riñones y aquí por el páncreas. Ah, ok. Pase allá la vueltecita a sentarse. Espere un momentito, ya lo vamos a atender. Cinco horas más tarde. Y solamente hasta que uno está casi que colgando los tenis, llegan los putos doctores a atenderlo a uno. Gobierno hijo de... Y así es chicos, esta es la triste realidad que vivimos acá en Guatemala con los hospitales. Uno llega y casi que se muere cuando llega a los hospitales. A veces uno dice, se enferma y uno dice, bueno, ¿a dónde voy? ¿Voy a un hospital privado o voy a un hospital público? En el hospital público si voy me voy a morir. En el hospital privado si voy no tengo pisto. O sea, ¿me quedo endeudado acá, en el hospital privado, o me voy a morir allá? Pero todos optamos por ir al hospital público. ¿Por qué? Aún así arriesgando que nos vayamos a morir, pero como es gratis, bueno, supuestamente gratis, porque ahora hasta te cobran. Si tenés dolor de riñones, acetaminofén. Si tenés dolor de huevos, acetaminofén. Si tenés dolor de estómago, acetaminofén. Si tenés dolor de cabeza, acetaminofén. Si te duele el culo, acetaminofén. Todo, por todo y de todo te recetan acetaminofén. Y este es el video chicos, espero que les haya gustado. Y no olviden de dar like a este video. Por acá abajo hay un botón que dice suscribirse, que es totalmente gratis. Y no olviden de compartir esto. Y pues espero que les haya gustado mucho. Y esto es todo, nos vemos hasta la próxima. Y de nuevo, ay mamacita, te cuento que tú me motivas.